joven de 19 años es la nueva víctima de los sicarios en Buga. Es el segundo hecho de sangre en 36 horas en la ciudad señora. Dos lesionados con arma de fuego en Tuluá. Una bala perdida impactó a un joven de 20 años. En clínicas y hospitales de Buga permanecen en condición estable los heridos del accidente del domingo en la vía Buenaventura. Preocupación por casos de violencia intrafamiliar y sexual en zona rural de Tuluá. Comunidad en Vera de Tuluá reclama ayuda del Estado por ser víctima del desplazamiento forzado. Jóvenes de la generación E viajaron a Perú. Alcaldía de Tuluá invita a los estudiantes a destacarse y ser los mejores. En deportes, ajedrecistas infantiles se destacaron en competencia nacional escolar en Florencia, Caquetá. Los deportistas obtuvieron excelentes resultados. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Un joven de 19 años es la nueva víctima de los sicarios en Buga. Este es el segundo hecho de sangre en la ciudad señora en tan solo 36 horas. Brian Restrepo Carmona, de 19 años, murió en el Hospital San José de la ciudad de Buga, víctima de un ataque sicarial registrado en la calle 26 con carrera 12. Las autoridades de la ciudad señora expresaron que la víctima se encontraba en mencionado sector y recibió varios disparos en distintas partes de su cuerpo. Los móviles y agresores de este atentado son materia de investigación para la policía del primer distrito con sede en Buga. Con la oportuna reacción de la policía se logró la individualización de tres hombres quienes presuntamente atentaron contra dos personas en la calle Sarmiento de Tuluá. Dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego a la altura de la calle 27 con carrera 23 del barrio Centro en Tuluá. De acuerdo con el reporte de la policía, uno de los lesionados, identificado como Edinson Quiñones, de 39 años, se encontraba con varios sujetos y uno de ellos le dispara, huyendo del lugar de los hechos. Una bala perdida causó heridas a Juan Pablo San Clemente, de 20 años, quien labora en un local comercial de la calle Sarmiento. Por este hecho, las autoridades lograron la inmovilización de una motocicleta, que al parecer estaría implicada en un homicidio, e individualizaron a tres personas. Gracias al trabajo descentralizado de la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá, se ha evidenciado varios hechos de violencia intrafamiliar y violencia sexual en zona rural, casos que preocupan a las autoridades del corazón del valle. A través de los programas descentralizados de la Secretaría de Bienestar Social en zona rural de Tuluá, se ha evidenciado tres casos de violencia sexual que preocupan a las autoridades locales. Hemos evidenciado víctimas del conflicto armado, mujeres que han sido violentadas, niños también, pues obviamente con maltrato físico. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que, articulado con Secretaría de Salud, hemos estado identificando casos y activando toda una ruta de atención en el caso de las mujeres violentadas. Realmente las mujeres son muy pocas las que se atreven a ir a consulta y a divulgar, pues así sea un profesional, el caso. Desde la atención que se presta en el Centro Integral de Atención Poblacional del Corregimiento de Monteloro cada 15 días, se han atendido cerca de 1.600 personas, 750 de ellas mujeres. Porque en realidad se supone de que hay más, digamos que en las mismas instituciones educativas uno se da cuenta de niñas aproximadamente dentro de los 13 y 14 años que han sido violadas por padrastros, pero que desafortunadamente los padres de familia, o en este caso la madre de familia, oculta, digamos así, tal información. De todas maneras, estos casos han sido obviamente divulgados, pues de los que nos hemos dado cuenta, hemos activado la ruta. No solo los casos de violencia sexual preocupan a las autoridades, sino los hechos de violencia intrafamiliar y el alto consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes. Hoy en día acuden más personas a consulta, sin embargo creo que a veces es escepticismo en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es temor a represalias, porque muchas de estas conviven con el agresor. Las víctimas de estos hechos reciben atención psicosocial por medio de la administración municipal en zona rural de Tuluá. En el barrio Centro de Tuluá, las autoridades realizaron un operativo que dejó la captura de tres personas, dos menores aprehendidos y la incautación de bazuco. Importante, de acuerdo a una llamada ciudadana, alertó al cuadrante donde en un taxi se estaban desplazando cinco personas en actitud sospechosa por ese barrio. De acuerdo a eso, la patrulla llega, ellos van a emprender la huida, se hace el plan cierre
con otras patrullas, donde la misma comunidad ayudó, se bloquea el vehículo y cuando se inicia la requisa se encuentran que hay 3 menores de edad y 2 adultos. Dentro de eso se encuentra también una licuadora, unas bolsas y un cuaderno, donde esto pues se judicializa, y 50 kilos de bazuco. De acuerdo a esto iban a procesarla o realizarla, porque llevaban todos los elementos para la elaboración y distribución. Al parecer, el conductor del vehículo tipo taxi estaría vinculado a ese proceso. Sí, está vinculado porque él tenía conocimiento y además emprendió la huida cuando la patrulla le hicieron el alto. Yo tengo continua comunicación con el presidente del sindicato de los taxistas, con él nos reunimos cada 15 días también y analizamos, donde hemos hablado sobre el tema de la información y nos ha ayudado también sobre algunos taxis que llegan piratas acá al municipio. Sobre taxis que vienen de otros municipios con estupefacientes, y venimos haciendo un trabajo muy importante con el gremio de los taxistas. Esa sustancia iba a ser distribuida en la Villa de Céspedes y las autoridades tratan de esclarecer a qué grupo delincuencial pertenecería. El comandante del primer distrito de policía entregó un balance de los resultados operativos que se adelantaron en el municipio de Guacarí. Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en esta localidad, en las últimas horas se efectuaron varias capturas, eso tras una intervención policial. Tenemos la captura de alias Kawasaki, un delincuente reconocido del sector que nuestras unidades de investigación criminal le hacen efectiva una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Esta persona es de 22 años de edad y al parecer está involucrado en 3 homicidios y una tentativa en el año 2018. El uniformado además resaltó otros 2 operativos, los cuales dejó a 3 personas capturadas en flagrancia. Al practicar el registro, se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con 4 cartuchos para el mismo. Tenemos un tercer caso y es la captura de una persona de 19 años de edad, conocida como alias La Bruja. Esta persona es abordada por el cuadrante en la calle Cuarta con carrera Cuarta del municipio de Guacarí. A practicarle el registro, se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre 32. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad competente para su proceso de judicialización. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. En CNC Noticias, nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota.
4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Prepárate para las fiestas campesinas y del turismo en Río Frío, del 14 al 16 de diciembre de 2018. Viernes 14, la bruja Dioselina de Sábados Felices. Este viejo tan desaliñado, que es más feo que comerse la uña de un indigente, carajo. ¿Ah? Los cantores de Chipuco. La Marina vende chuzos en el estadio por detrás. Voy buscando a tu rey. Y los Rayos del Norte. Cuando al panteón ya me quieren, no quiero llanto de nadie. Sábado 15, desde Puerto Rico, el salsero Pedro Arroyo. Dejo libre de ahora en adelante, no quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho. Tengo un deseo de amor que solo tú, en un mendigo de amor me convertí. Los Betas de Colombia. Llorar de amor, cobardía es cuando tú te hayas ido. Y Feder Guarnizo. Lo tengo decidido, me vuelvo a enamorar. Domingo 16, el rey del chupe, Jonales Castaño. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder. Orquesta Los Tupamaros. No soporto. Amin Martínez, el Chiche Vallenato. Para que desear tus besos si tus labios no quieren. Yo siento que me provoca. Ven y disfruta del reinado municipal, feria campesina, cabalgata, fiesta de colores, comparsas y mucho más. Te esperamos en Río Frío del 14 al 16 de diciembre. Invita a Vía, alcalde municipal. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle y Ron Marqués. Unidades de inteligencia de la policía del segundo distrito realizaron dos operativos en Tuluá y Bugalagrande, estos para contrarrestar los puntos de venta y fabricación de pólvora. O petacas, papeletas, tronantes, culebras, entre otros, son algunos de los elementos que fueron incautados en esos operativos. Unidades de inteligencia de la policía del distrito empezaron a sacar un inventario de los sitios donde están vendiendo pólvora, que son tiendas, casas. En este momento ya tenemos un inventario de estos sitios donde están vendiendo. De acuerdo a esto se articuló con las unidades de policía judicial y se empezaron a hacer los registros voluntarios a cada una de esas residencias donde se incautaron 35 kilos de gran cantidad de pólvora. También se visitaron algunas casas donde pues no se encontró gran cantidad, pero estaban vendiendo pólvora como tipo papeleta. De acuerdo a esto, hoy también se está recogiendo esta información para ingresar con policía judicial a hacer estas incautaciones. También las unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, también en unas carretillas las cuales las iban a llevar para el centro, se incautaron esta pólvora. El uniformado recordó las sanciones que reciben las personas que utilicen, fabriquen o manipulen pólvora. El artículo 312 y el artículo habla muy claro que dice el que transporte, el que venda, el comercialice, el que la utilice, es muy claro en ese aspecto, se le hace la respectiva sanción. En este momento estamos haciendo un trabajo importante por parte de la Secretaría de Salud, donde estamos dando una recomendación. En este momento en los tres centros comerciales tenemos un puesto de información por la Policía de Turismo y de Prevención, donde estamos dando unas campañas muy importantes. Esto sucede cuando son menores de edad quienes están manipulando estos elementos.
Se le realiza el comparendo, que es tipo C, esa tiene una sanción de 320 a 850 mil pesos a los mayores de edad. Ya los menores de edad, ya es un procedimiento donde se le informa al Instituto de Bienestar Familiar con las unidades de prevención y prevención, infancia y adolescencia, para que los padres también se hagan responsables y presentes en este caso, como lo tuvimos el día 7, el día de las velitas, donde en el Parque Boyacá se detectaron a unos menores de edad, entre ellos tirándose las papeletas en los pies. De acuerdo a esto, pues la policía, la misma comunidad fue la que informó, llegó a la patrulla, los condujo hasta el CAI y ahí, hasta que no se presentaron los padres, no se entregaron, lo mismo se le hizo su respectivo comparendo a cada uno de sus padres. Además, se reitera el llamado para que la comunidad denuncie los puntos de venta y fabricación de pólvora. Mucha atención, porque se acaba de registrar una noticia de última hora y se las presentamos primero aquí en CNC Noticias con nuestro grupo de periodistas. No. Así es, JJ, hace poco se ha presentado la incursión sicarial a la altura del CAI de la Plazuela en el municipio de Tuluá, cobrando la vida de una persona. La víctima, al parecer, se ha dicho que es una persona que transporta uno de estos vehículos y que hace 15 días había llegado a este sector del municipio de Tuluá. Es una noticia en desarrollo que se presenta en CNC Noticias. JJ, continúe usted con más información. Y continuamos con más noticias. Con el propósito de prevenir el reclutamiento de niños a grupos ilegales y la sensibilización de los derechos humanos, se efectuó en la Plaza Cívica Boyacá un plantón por la vida. Conmemorando los 70 años de los derechos humanos, y la Secretaría de Gobierno, a través del Comité de Derechos Humanos, estamos conmemorando con tres actividades. La primera fue un conversatorio donde participaron panelistas del Ministerio del Interior, Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno Departamental, donde las personas que asistieron tuvieron la oportunidad de intervenir, preguntar y tomar conciencia de lo que es los derechos humanos. Y en la tarde tuvimos un acto solemne donde se presentó el libro de memorias de las víctimas, y en la tarde estamos trabajando una forma de retratos memoria histórica, que tú lo puedes ver ahí en el parque, de las personas desaparecidas. Y un plantón lúdico-pedagógico, como tú puedes ver, todas las mujeres, las víctimas, familias en acción, bueno, estamos más de 100 personas participando en un plantón, en no a la pólvora y en el respeto a las víctimas. Este plantón se realizó en la Plaza Cívica Boyacá en el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que humanizarnos en la atención al ciudadano, humanizarnos en entender al otro, respetándole su diferencia y aceptando que tiene sus dificultades y que hay que apoyarlos para que salgan adelante. La Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Gobierno de Tuluá, continúa trabajando en la prevención del reclutamiento de niñas y adolescentes a grupos ilegales y en la sensibilización de los derechos humanos. La comunidad en Vera Chamí exige al Estado colombiano reparación y no repetición de los hechos en que fueron víctimas del conflicto armado. Vivir los rigores del conflicto armado en el año 2013, especialmente con lo que otrora fue la guerrilla de las FARC, no fue nada fácil para Adelmo García, quien actualmente reside en Tuluá y quiere olvidar la pesadilla de la guerra. Sí, nosotros los indígenas estamos reclamando nuestros derechos, nuestras tierras, para que no haya trabajo productivo. Que todo el Estado que reconozcan a los que los son desplazados, que sean continuamente la ayuda humanitaria que llegan al Estado, que sean cumplidos con los indígenas. Nosotros ya llevamos varios años que estamos sin recibir, ya llevamos 3 años sin recibir nada de la ayuda humanitaria. Entonces nosotros exigimos al Estado que sean serios, que sea cumplido con los derechos que estamos viviendo aquí en la ciudad de Tuluá. La comunidad en Vera, en la Villa de Céspedes, ha sido víctima del desplazamiento forzado y espera que el gobierno nacional atienda sus peticiones. La problemática viene desde hace años. De hecho, ellos son víctimas del desplazamiento forzado, de la guerra interna en nuestro país. Ellos son en Veras. Las necesidades que tienen es la reclamación a los derechos humanos, el desalojo de sus tierras, y bueno, ellos están exigiendo una vida digna y el derecho a la vida y el derecho a sus tierras y sus proyectos productivos. Reparación y no repetición es lo que esta comunidad exige desde la Villa de Céspedes al Estado colombiano. Y es exactamente la reclamación que tenemos, porque entre otras cosas, lo que es las víctimas del desplazamiento forzado han sido vulneradas, no solo por la unidad, sino por el DPS. Entonces no se ha
digamos, aunque las leyes están constituidas, no se han aplicado como deben de ser, ni la ruta a las víctimas, y los Embera, por derecho propio, ellos tienen manejan sus propios derechos también. La recuperación de varios celulares hurtados en Cali y el comando situacional que lidera la policía en Cartago, entre las noticias de nuestro panorama regional. Mediante diligencias de allanamiento, las autoridades lograron desarticular una banda delincuencial dedicada al hurto de celulares en Santiago de Cali, especialmente en el sistema masivo integrado Mío. Se recuperaron 53 celulares que fueron hurtados en la ciudad, en sitios de afluencia de público, en el transporte masivo Mío. Y en lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali ha logrado la desarticulación de tres bandas dedicadas al hurto de celulares. Asimismo, se han capturado en flagrancia 470 personas por este delito, 37 más se han capturado por orden judicial en procesos que les llevábamos y se han recuperado aproximadamente 700 celulares. Él era Javier Concha, conductor de una camioneta Dimas, quien falleció tras chocar contra un bus de servicio intermunicipal de la empresa Flota Magdalena, que cubría la ruta Cali-Buenaventura. El accidente ocurrió hacia las 8 de la noche en el kilómetro 66, a la altura de la vía que de Dagua conduce a Lobo Guerrero. En el hecho resultaron 22 personas lesionadas, quienes fueron remitidas a centros asistenciales de las ciudades de Cali y el municipio de Dagua. La policía del Distrito Especial con sede en Cartago lidera un comando situacional en la Villa de Robledo con el fin de mitigar los hechos de violencia en esa ciudad y fortaleciendo las diversas campañas de prevención del delito. Tenemos toda nuestra oferta institucional, tenemos policía ambiental, tenemos GAULA, tenemos infancia y adolescencia, también tenemos policía de tránsito, carabineros, policía de turismo, para que todas las personas se acerquen acá hasta nuestras carpas, reciban información de los policías, los estamos capacitando en todos los temas donde tengan dudas y sobre todo queremos brindarle confianza para que vengan y estén con la Policía Nacional. Con el fin de consolidar cifras sobre el censo en la capital del Valle del Cauca, se adelantará un operativo de censo poblacional en Santiago de Cali. El llamado de las autoridades departamentales es a la ciudadanía para que salga masivamente y participe de esta jornada de censo poblacional y así consolidar las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se va a hacer un operativo de cobertura censal para mirar aquellos puntos críticos de la ciudad de Cali, donde están las comunas 13, 14, 15, 17, 21, 7, donde se va a ir a establecer unas personas del DANE para que la gente vaya y se cense. ¿Qué nos preocupa hoy? Que si la comunidad no sale a censarse, pues muy probablemente el DANE cierre con su dato de población de 1.9 millones de personas en Cali y pues finalmente ese va a ser el dato que en 15 años nos van a asignar los presupuestos. Entonces va a haber un efecto directo sobre las finanzas municipales de los 42 municipios. ¿Qué nos preocupa? Que el propósito general, que es otra participación que le entrega la nación a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, de lo que en su mayoría viven, también se va a reducir porque la población se cae. Esos dos componentes de la distribución nacional tienen efectos directos en materia de cobertura. Una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Thank you.
Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144. Y feliz Navidad les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Uno de los puntos claves dentro del balance presentado por el secretario de Educación es la modernización de 9 planteles educativos para Tuluá, además de los buenos resultados de los estudiantes en las pruebas IFES. La educación en Tuluá ha sido referente para el país, hecho que ha generado gran expectativa y así proyectarse para el próximo año. Un balance muy positivo en la vigencia 2018, con una ejecución total de los programas y proyectos que estaban presupuestados para esta vigencia. Seguimos siendo referentes a nivel nacional y a nivel del Valle a través de la prestación de servicio del programa alimentación escolar, con una calificación de 100 sobre 100 en las 3 visitas que estuvimos del Ministerio de Educación Nacional. Eso nos llena de mucha satisfacción y de compromiso para seguir prestando de la mejor manera este tipo de servicios. Nos conforma por entregar de manera oportuna ese tipo de programas, tanto la alimentación como el transporte, el servicio de aseo y vigilancia en los establecimientos educativos, que siempre de manera oportuna durante esa administración lo hemos destacado porque a partir del primer día de clase los estudiantes puedan tener ese tipo de servicios. Otro de los logros para este año es la modernización de 9 planteles educativos en el municipio, donde el gobierno municipal aportó 12.000 millones de pesos y la nación 28.000 millones de pesos. De la misma manera, satisfechos con la mejora de infraestructuras educativas que hemos hecho en varios establecimientos, tanto de la zona rural alta, media y baja de nuestro municipio, también instituciones de la zona urbana. Una inversión superior a los 1.300 millones de pesos este año en mejoramiento de infraestructura educativa. Entonces el compromiso ha sido total, realmente contar con el aval, el visto bueno y sobre todo la gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Gustavo Alfo Vélez Román, ha sido supremamente importante para sacar ese tipo de labores. El 2019 será de grandes proyecciones para el sector educativo en Tuluá. Bueno, seguir trabajando fuertemente para que Tuluá siga siendo referente a nivel nacional a través de muchos programas que ofertamos, tener una cobertura superior, Dios quiera, a los 28.000 estudiantes, para así no tener, digamos, dificultades en términos de distribución de planta docente,
poder tener el programa de alimentación escolar, transporte, aseo y vigilancia a partir del primer día de clase, es decir, el 28 de enero que arrancan nuestros estudiantes. Es el reto que nos hemos trazado de manera inicial. Y por qué no poder empezar a entregar las obras de infraestructura que el municipio tiene en convenio con el Ministerio de Educación Nacional del año 2016 para que la comunidad en general las pueda usar y poder fortalecer la jornada. Los trabajos de infraestructura en los colegios del municipio son apoyados desde el Ministerio de Educación Nacional, convenio que se firmó en el año 2016. Para el nuevo año, desde la Secretaría Privada se fortalecerá el ciclo de capacitaciones para los líderes comunales de la Villa de Céspedes. La solidificación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana ha sido un logro positivo dentro del balance de este año en la Secretaría Privada de la Alcaldía de Tuluá. Es un año positivo para lo que es el tema de participación ciudadana y lo que es el apoyo a las diferentes jornadas descentralizadas que se hacen por parte de la Administración Municipal. Realmente el haber creado este año el Consejo Municipal de Participación Ciudadana le da un estatus a lo que es el tema del apoyo que por parte de la ciudadanía se da y al control social que por parte de los dirigentes sociales como líderes, miembros de Junta de Acción Comunal se debe hacer a toda la inversión, ya sea en infraestructura o en los programas sociales que tiene la administración municipal. Así que realmente es algo muy positivo y esperamos el año entrante seguir fortaleciendo estas iniciativas. El fortalecimiento de capacitaciones en líderes comunales de Tuluá para el próximo año debe extenderse. Tal vez de pronto fortalecer un poco para el año entrante el tema de capacitaciones, porque sí de pronto recibimos algunas inquietudes de líderes, sobre todo los nuevos de la nueva junta directiva de Asojuntas, donde hacían referencia a que se tuviera en cuenta algunos temas esenciales que ellos consideran necesarios se capaciten los líderes comunales. Entonces yo creo que podemos ir fortaleciendo esto para el año 2019. Las comunidades han acogido con gran aceptación los diversos programas de la Secretaría Privada por medio de la Administración Municipal. Por supuesto que siempre van a haber recomendaciones y de pronto algunas iniciativas que por parte de esas personas y las recibimos de muy buena manera. Pero creo que hemos hecho una labor y no solamente este año, sino desde el comienzo de nuestra administración, ya que las jornadas que hemos hecho descentralizadas, por ejemplo Tu Comuna Enamora, que es un acercamiento con la comunidad, porque nadie mejor que la ciudadanía sabe cuáles son sus propias necesidades. Y en el trabajo en estas jornadas descentralizadas nos ayudaba a tener una cercanía. Y ya lo que son en la consecución de las diferentes juntas de acción comunal, porque a través de esta oficina y justamente con el apoyo de la funcionaria Carlota López y de Marcela, se da como la dirección y el apoyo a la creación de nuevas juntas y a todo el proceso que ante la oficina jurídica de la Gobernación del Valle se deben hacer. Continúa la angustia de los familiares de las personas heridas en el accidente en la vía Buenaventura-Buga el pasado domingo. La mayoría de ellos se recuperan en una clínica de esa ciudad. 13 de los heridos en el accidente ocurrido el pasado domingo en la vía Buenaventura-Buga permanecen en una clínica de la ciudad. El estado de salud de ellos es estable. Dos pacientes fueron remitidos a Cali, un paciente con una fractura de fémur bilateral que llegó bastante choqueado, se estabilizó, se transfundió, y otra paciente con una fractura de cadera severa con compromiso neurológico, también se remitió a la ciudad de Cali, a la clínica Colombia. De resto, se dieron de alta en el día de ayer los otros pacientes, solamente han quedado 5 pacientes, uno paciente con un trauma craneoencefálico, una contusión de tórax, el otro paciente con una fractura de clavícula, otro paciente con una fractura de clavícula, fractura de húmero, otro paciente con una luxación acromioclavicular y un último paciente con trauma craneoencefálico, una contusión cerebral. Estos pacientes, yo creo que en el curso de 2-3 días están dados de alta. Algunos de los pacientes que fueron llevados a esta clínica fueron remitidos a otros centros hospitalarios. Están estables porque una paciente tiene una fractura de cadera bastante severa con compromiso neurológico, entonces por eso se remitió. Y el otro paciente con una fractura bilateral de fémur con bastante choqueado, tenía la tensión arterial 40-0, se transfundió, se le pusieron sangre, líquidos, llegó ya la tensión 120-70 normal y fue remitido también por la severidad porque eran fracturas expuestas.
De los pacientes que fallecieron en el centro asistencial, ¿cuál fue la causa de su deceso? Por la causa fue el accidente de tránsito, pero la que llegó fallecida, los dos pacientes tenían trauma craneoencefálico severo. Esa fue la causa de la muerte. Otros 9 lesionados son atendidos en el Hospital San José de Buga. Por medio de un foro en Tuluá se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, evento en el que participaron diferentes líderes comunales, sociales y funcionarios públicos. Ya son 70 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaratoria de los Derechos Humanos. El secretario de Gobierno del departamento entregó un balance de la vulneración de los mismos en el Valle del Cauca. A ver, los derechos humanos es un tema central del plan de desarrollo de este gobierno, pero tenemos que reconocer de que hacer efectivos los derechos humanos, digamos, la promoción, la protección de esos derechos humanos, que además corresponde a todos los poderes públicos, desde el Ejecutivo como nos corresponde a nosotros, solo es posible hacerlo de manera eficaz, de manera articulada. Además, resaltó los trabajos mancomunados que se realizan entre los diferentes organismos para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos. Hay una situación que no es ajena en el Valle del Cauca, lo que está ocurriendo en el contexto nacional, donde repetidamente se viene presentando muertes. Digamos que creo que hay una sistematicidad evidente en muchos de estos casos, no todos, porque hay circunstancias que son objeto de aclaraciones por parte de las autoridades de policía judicial. ¿Qué es lo que se está haciendo? Articular justamente como estamos señalando, hay una organización de víctimas con los cuales estamos haciendo interlocución, las alertas tempranas, por ejemplo, que realiza la Defensoría Pública. El funcionario además dio a conocer cuáles son los municipios que tienen alerta temprana. En el caso de Buenaventura, hay la zona territorial de Yurumanguil, los líderes del paro cívico, tratar con la UNP, ofrecerles la protección debida según la valoración respectiva del riesgo que se haga. En otros municipios, que también en la zona de Tuluá, la parte alta, hay unas situaciones de alerta temprana. En el Dobio, por ejemplo, en el Cañón de Garrapatas, también hay una situación de alerta temprana. Pradera y Florida son municipios pues donde territorialmente hay circunstancias que ponen en riesgo muchos de los líderes que estén en actividades sociales o comunitarias. Gracias a este documento y el compromiso de los estados representados por sus líderes, la dignidad de millones de personas ha mejorado. A continuación, en CNC Noticias les presentamos la sección del Hospital Tomás Uribe Uribe. Hola, soy Stephanie Alzate Franco, enfermera jefe del área de urgencias de la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Los invitamos a que conozcan un poco más de cómo funciona nuestro servicio. El proceso de ingreso de nuestros usuarios inicia cuando llegan a nuestra institución. Allí son atendidos por el guarda de seguridad que se encuentra en la entrada. Él es quien direcciona a nuestros pacientes hacia la ventanilla de facturación, donde deben presentar todos sus documentos para posteriormente ser ingresados al sistema. Posterior a esto van a ser atendidos en el área de triaje donde se clasifica la urgencia y pasar a la consulta médica. Durante la consulta, el médico determina si el paciente requiere de alguna ayuda diagnóstica o de algún apoyo terapéutico. Posterior a esto, cuando ya el médico tiene el reporte de las ayudas diagnósticas y la evolución del paciente después de su apoyo terapéutico, él determina si el paciente debe ser hospitalizado, dejado en observación o referido a alguna de las especialidades que manejamos en nuestra institución. El paciente podrá ser dado de alta. Cuando el paciente es dado de alta, esta historia clínica se pasa a facturar, el paciente pasa a la sala de espera a que inicie su proceso de facturación como tal, posterior a ello es entregado su boleta de salida y el paciente podrá salir de nuestra institución. El tiempo de atención en el área de urgencias de nuestra institución puede tardar de 2 a 3 horas. Es muy importante que ustedes, nuestros usuarios, lo sepan para poder brindar una atención oportuna y de calidad. Somos S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, volviendo a ser los mejores. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con Nia Gómez y la más completa información deportiva.
Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, escobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5,000 pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, un saludo especial para todos los televidentes de CNC Noticias. Iniciamos la información deportiva hablando del ajedrez porque dos deportistas participaron en el campeonato nacional que se disputó en Florencia, Caquetá. Los deportistas obtuvieron excelentes resultados. Los hermanos Juan Diego Aguilera España en la categoría sub-7 y Samuel Aguilera España en la sub-11 participaron por Tuluá en esta competencia nacional. Bien, ocupé el tercer puesto en jugando clásico, o sea que es despacio con reloj. Bueno, ¿cómo estuvo el nivel de la competencia? Habían duros, habían candidatos a maestros, unos que se están fogueando. Para Samuel Aguilera España, el rival más difícil fue un deportista representante de Bogotá. Me tocó con un gran maestro, me tocó con niños de Bogotá, de Cartagena, de todos lados de Colombia. Yo disputaba el primer puesto con el niño de Bogotá, pero perdí y quedé de tercero. Y con el candidato a maestro también perdí, entonces se queda de segundo. Y eran 6 partidas, hice 4 de 6. Bueno, ¿esperabas ese tercer lugar? Sí, lo esperaba porque era el único que tenía 4 de los que estaba en el tercer puesto. Esta competencia se disputó entre el 6 y 9 de diciembre en Florencia, Caquetá. 5, 4, 3. El fortalecimiento de las disciplinas deportivas en el corazón del valle es lo que quiere la gobernación del departamento con el programa Escuelas Deportivas para la Paz. Sin dejar de lado los valores como principal eje fundamental del ser humano, los deportistas que conforman las Escuelas Deportivas para la Paz se mostraron agradecidos con las acciones que lidera el monitor Julio César Guasá. El resultado está principalmente en que los niños, ellos, se ve reflejado más que todo en que los niños aprenden a valorar y a respetar a los compañeros, o sea, el juego limpio, una práctica deportiva sana, que los niños acuden más
más de manera masiva a los escenarios. Es muy importante que los niños tengan esta oportunidad de una práctica deportiva gratuita, porque es importante, es un programa que es gratuito. Son cerca de 75 jóvenes que participan de esta formación deportiva en el barrio San Pedro Claver y el corregimiento de Tres Esquinas. Sí, nosotros estamos llevando encuentros deportivos los días sábados aquí en San Pedro Claver, también en el barrio popular estamos haciendo otro encuentro deportivo con otros compañeros que también hacen parte del programa. Los adolescentes desarrollan sus habilidades deportivas en los escenarios en los sectores mencionados de la Villa de Céspedes. Para cerrar los deportes en CNC Noticias, les contamos que Mayer Candelo continuará como jugador en la próxima temporada con Cortuluá. El volante le ha dicho al director técnico y al presidente que quiere seguir jugando con el equipo Corazón. Esperemos que no cambie de opinión Mayer Candelo y seguir disfrutando de su talento con el equipo del Corazón del Valle. Terminamos así la información deportiva, hacemos una pausa y regresamos con más de CNC Noticias. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30 2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión de CNC Noticias. En horas de la noche estaremos con una nueva emisión. Gracias por sintonizarnos y no olviden seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.
para mis pies, bonbon shoes y nada más. Comodidad, elegancia, estilo, todo en un mismo lugar. Bonbon Shoes, las mejores marcas a los mejores precios. Encuéntranos en Tuluá, carrera 26, número 2864. Para mis pies, Bonbon Shoes y nada más. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios. Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo.